En este video vamos a hablar sobre tres conceptos fundamentales: programa, lenguaje y procesamiento de información. Para ello es importante analizar un poco el tema de que el computador es una herramienta muy útil para el ser humano. Sin embargo, el computador no piensa por sí solo, requiere que el ser humano le dé un conjunto de instrucciones bien definidas que, ejecutadas una tras de otra, nos permitan obtener un resultado. A este conjunto de instrucciones que permiten obtener un resultado se lo conoce como un programa. Por eso, a la gente que le da instrucciones a las computadoras se les denomina programadores. Ahora aparece otro problema. La persona no puede decirle al computador en un lenguaje natural lo que quiere que haga. Es decir, la persona no podría pedirle al computador: computador, por favor, calcula el promedio de mis estudiantes. O, computador, por favor, calcula el número de productos que he vendido en un mes. Porque definitivamente el computador no entiende el lenguaje natural. El computador requiere un lenguaje especial, un lenguaje formal. Los lenguajes formales para computador son los denominados lenguajes de programación. Un lenguaje formal no es nada más que un conjunto muy reducido de instrucciones que el computador entiende. Lenguajes de formales o lenguajes de programación existen muchos. Podemos hablar de C, Pascal, Java, entre otros. Los lenguajes formales tienen un conjunto muy pequeño de palabras que se les conoce como palabras reservadas, y esas palabras sí las entiende el computador, pero también las entiende el ser humano. Por ejemplo, la palabra reservada print. Si la persona le dice print al computador, el computador sabe que debe imprimir algo y la persona espera que el computador lo imprima. Con este par de conceptos podemos avanzar en el tema del procesamiento. Para hablar sobre procesamiento de información, podemos hacer uso de este gráfico. El centro de este gráfico es el proceso. El proceso sería, en nuestro caso, la ejecución del conjunto de instrucciones que dan como resultado lo esperado. Ingresan datos, que es nuestra materia prima, se genera o se ejecuta un programa que devuelve una información. Esta X es la información, el resultado, el producto de lo que estamos esperando. En este cuadro, todo este cuadro genera o determina lo que es el procesamiento de la información. Sin embargo, es interesante analizar también esta pirámide. La pirámide de lo que es el dato, la información y el conocimiento. El dato es lo que se conoce como la mínima unidad semántica. Es algo que no tiene significado por sí solo. Imaginemos que yo tengo datos como María, o tengo 1272 y tengo 03081980. Estos datos aislados, en realidad, aparte de saber que es un nombre, un número y una fecha, no significan nada. Sin embargo, si yo proceso esta información, la ato, la uno, yo puedo obtener algo de mayor valor, algo que sería información. Si yo digo, busquemos a alguien que se llama María, posiblemente me digan que María vive en una casa número 1272 y que nació el 3 de agosto de 1980. Cuando proceso datos, obtengo información. La información me da un mayores datos para yo poder ejecutar algo. Esto tiene poder semántico. Esto tiene un significado semántico y nos permite actuar. Por otro lado, cuando a la información me mezclo con experiencia de años anteriores o mezclo con mi formación, yo puedo obtener lo que se denomina el conocimiento, que esto genera nuevas alternativas. Supongamos que yo tengo como dato las ventas que he hecho semanalmente de mis productos. Digo, he vendido 10, he vendido 20,
30 y tengo toda una información. ¿Por qué? Porque proceso esto y puedo obtener información por mes. Entonces digo, en enero yo he vendido en total 100 productos, en febrero he vendido 200 y así sucesivamente. Sin embargo, ¿puedo generar conocimiento? Sí. Tomo toda la base de datos de los 10 últimos años y puedo analizar por qué mis ventas se han incrementado o han decrementado. Ahí estoy poniendo experiencia, estoy obteniendo mayor conocimiento y puedo obtener nuevas alternativas para mejorar mi mercado. Espero que los conceptos hayan quedado claros. Hasta la vista.